Con la finalidad de prevenir el bullying en las escuelas del estado, este día se realizó la primera sesión del año del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el estado de Michoacán. Entre los distintos temas que se abordaron, destaca el protocolo para la prevención de la violencia en las instituciones de todos los niveles de estudios, el cual pretende prevenir el bullying, el acoso sexual y reducir el índice de violencia. De la misma manera, revisar el funcionamiento que se tuvo durante el año pasado en el trabajo realizado en las diferentes comisiones de este consejo. Arnulfo Sandoval Cervantes, presidente suplente del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el estado de Michoacán, señaló los principales puntos de este protocolo son: poder bajar cualquier índice que se tuviera en este sentido de violencia presente en las escuelas, en los alumnos, y bueno, que este mecanismo nos ayude a que ese índice, por supuesto, pueda disminuir. Cuestionado sobre el cual es el porcentaje del bullying en el estado en lo que va del año y en el 2013, dijo, se está trabajando aún para tener una cifra exacta. Se está trabajando precisamente en lo que es el diagnóstico y bueno, dentro de los mecanismos que se tienen de protocolo es la identificación precisamente de las diferentes situaciones que se pudieran estar presentando. Finalmente, Arnulfo Sandoval Cervantes dijo que para poder tener exacto el dato de en qué municipios existen más el bullying, se irá identificando con el avance y difusión del protocolo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.